Mónica Castro habla de su exnuera, Valeria Liberman, y asegura es una mujer muy grosera. Y es que Verónica Castro estuvo en entrevista vía internet con el programa de Ventaneando, en donde ahondó en el tema de sus nietos, hijos de Valeria Liberman, de nombre Mikael y Simone. Verónica aseguró que tiene 13 años sin ver a Mikael. Y la actriz confesó que aunque tiene ganas de encontrarse con el menor, así como con su hermana, el comportamiento de su exnuera la detiene para ir a buscarlo. Verónica aseguró, no lo haría porque ella es muy grosera, ella es muy grosera. Una vez casi le pega a su madre y le habló muy feo el día de la petición de matrimonio de Cristian. Y yo ese día la regañé muy fuerte, le dije, no quiero que le des malos ejemplos a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido por favor no le vuelvas a faltar el respeto a tu madre, porque es como si me lo faltaras a mí o a cualquier mamá. Ella se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá. Fue a pedirle de una manera muy desagradable el dinero a su mamá. Es una persona fea. Me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá, pero por lo menos a mí me ha tratado muy mal. Ha hecho cosas muy feas y yo con ella no quiero tener ni siquiera medio acercamiento. Me pongo de tapete para mis nietos, con las criaturas, pero con ella no, porque le hizo mucho daño a su papá y a su mamá, y a mí, y obviamente a mi hijo, por supuesto. Finalmente, Verónica aseguró que Cristian tiene poco contacto con sus hijos mayores, aunque mantienen sus reservas, pues no lleva una buena relación con Liberman, asegurando, sí va, se asoma, les habla por teléfono, le habla por la pantalla cuando está lejos. Cada vez que puede se escapa y tiene contacto, siempre y cuando haya una persona, porque tiene miedo de que le haga algo a sus hijos. Entonces, como comprenderás, no está fácil la situación. Así Verónica Castro habló de este tema espinoso en su familia y dice claramente los motivos reales del por qué no hay una buena relación con Valeria Liberman.